recibir una llamada, ¿verdad?, de la tía de Ariel, más conocido como Durman, el cual se complicó un poquito, le duele demasiado su estómago y pues su corazón empezó a acelerar a un ritmo no muy bueno, ¿verdad? Lo sacaron de emergencia, nosotros más o menos estamos como una hora de donde están ellos y pues yo venía de un compromiso, entonces necesitaba a Eddie, pues aquí a Chamoy, para que me acompañaran, porque ya son aquí, bueno, aquí son las 9 de la noche, ¿sí? ¿Verdad? Las 9, doña. Sí, entonces pedí que, sin que me esperaran, ¿verdad, ustedes?, que lo llevaran directamente al sanatorio donde él está siendo atendido. Pero sí me preocupa, les soy muy sincero, si en este patojo se nos pone grave, rumbo al San Juan de Dios o al Roosevelt. Entonces, ahí sí ya no podemos nosotros ni grabarlo, ni nada, ahí no permiten nada. Entonces aquí tenemos a Lenny, muchas gracias por venir. Hola, sí. Ya estamos, vamos a ver qué es lo que está pasando con Durma, ¿verdad? Porque yo estaba en la casa cuando vi el mensaje de Nelson que era una emergencia y pues acá estamos ahí con Chamoy también, a sí. Lo que venga y pues primero Dios se ponga bien, ojalá no sea una recaída grave porque es un muchacho que ha estado luchando ahí por sobrevivir y todos los suscriptores le han tomado un cariño muy grande y nosotros también y lo único que queremos es de que él esté bien. Sí, sí, así es. No, hombre, yo estoy asustado, estoy un poco preocupado porque dije yo ya aguantó más de una semana y pues bendito sea Dios, no ha pasado nada. Ya ahorita que me llamaron para eso, no, hombre, sí es preocupante porque es un chavo, como dice bien, que ha estado luchando y no se merece esto. Sí. Y además de que, la verdad, sí, son más gastos aquí, ¿verdad? Ustedes, igual el dinero está para eso, pero si se pone a llegar a, se llega a poner grave, ¿verdad? Entonces, lo que sí les digo de que... Ya hemos llegado nosotros al sanatorio. Sí, llegamos ya ahorita, ¿verdad? Levantó el vidrio. Ok, ya está. Hace un pequeño ruidito mi carro. Un pequeño. Bueno, entonces. Acá hemos llegado. Pues. Ya llegamos. Ya. Ay, no. A ver qué. Voy a ir a platicar allá y ahorita les aviso. No. Mire, pues, pase lo que pase, nosotros vamos a estar aquí, ¿verdad? Ustedes deciden menearlo para allá o otro lugar, ¿no? Vamos. A ver que no tenga pena, ¿verdad? Así que queremos lo mejor para él y vamos a buscarlo. La pastora pues no podía venir porque era de Tiquicate, pero que iba a hacer ayuno. Entonces empezaron a hacer ayunos, dice, y desde que él estuvo metido acá, empezaron a hacer ayunos, dice, y de que y la pastora me llamó y me dijo, mire mija, me dijo, Dios le manda a decir que sea fuerte. Mija. Doctor, y hablando así sinceramente. Yo sé que lo voy a leer acá, pero ¿qué significa? No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Es como que usted quiera echar agua a un colador. El intestino está lleno de perforaciones. Y no puede vivir sin intestino. Los granulomas son... A ver, se lo voy a explicar más o menos. ¿Ha visto a alguien cuando se... Por ejemplo, te caes de una moto y te queda tierra dentro de la herida y cicatriza y con el tiempo se hacen como unas bombitas de carne rojita y supura. Eso es un granuloma. Es un hoyito con toda la herida, con todo el tejido inflamado. Entonces se tapa uno y se abre otro, se tapa uno y se abre otro y así. Si fuese, por ejemplo, un dedo se lo quitamos y ya estuvo, pero en todo el intestino. ¿Que eso está rayado en todo el estómago? No, intestino. Ah.
todo lo que es la tripa. La tripa, exactamente. Es algo muy, muy, muy escaso de ver. El primero que yo lo vi. Lo habíamos visto en libros y esas cosas. Pero yo nunca había visto un paseo cuando era como más. Se parece mucho, por eso nosotros al principio pensamos que era una tuberculosis intestinal. Porque la tuberculosis intestinal hace eso mismo. Hace perforaciones a nivel de del blanco del intestino. Y este no pudiera ser por tuberculosis, pero dio negativo el examen que se hizo rápido de tuberculosis. Pero no importa lo que lo esté causando si ya tiene el intestino lleno de hoyitos. Por eso es que no deja de dar por los drenajes. Porque lo que come es como un poquito pasa, pero hay otro que no pasa. Hay otro que se va por los hoyitos. Y eso se ríe dentro del abdomen. Y ahora no está tan mal porque tiene por dónde salir por los drenajes. Pero si se cierran los hoyitos de drenaje, se le va a llenar el estómago líquido. O sea que el no hay como ni para llevar los rubes a Juan de Dios. Mire, yo soy del criterio de que todo lo que uno pueda hacer, la medicina no es una ciencia exacta, no es como la matemática que 2 más 2 es 4 y punto. ¿Sí? Hay personas y personas, hay quien tiene más defensa, y yo soy de los que piensa que es mejor morir peleando que acostado aguantando palos. Si tiene la posibilidad de llevarlo a Russell, a él ahorita lo que va a necesitar es alimentación para enterar. No se puede vivir sin comer. Y con gelatina no se puede vivir. Hay unas soluciones que se ponen en la vena, que es alimento. Hay así idea como una papilla que te la pongan en la vena, que no es así, pero se puede, se considera más o menos así, se llama así, alimentación para enterar. Que eso lo va a ayudar a él para nutrirse y todas esas cosas, que no lo va a curar. Y esperar a ver si, por gracia de Dios, se tapan esos hoyitos. El de la cirugía está muy bien. La herida está sequita. De hecho, yo decía que los puntos se los podemos hasta quitar, por lo menos los pequeñitos. Pero lo que lo tiene así es eso, la granulomatosis, esa gente tiene. ¿Sabes que ni que llevándolo donde sea siempre lo mismo, ¿no? Si pueden llevarlo, llévenlo. Yo le digo, no está de más que lo valoren en otro lugar y que le puedan echar la mano hasta donde se pueda con alimentación y esas cosas, subirle la defensa. Y a lo mejor va y sale, pero a ciencia cierta yo no le puedo decir si va a lograrlo o no. Ya por lo menos sabemos exactamente qué es lo que tiene. Eso es lo que da el diagnóstico certero y final. No hay otra cosa mejor que esa. Porque eso es un pedacito de intestino que se examinó. Un pedacito, una sección de intestino. Ahorita lo que estoy haciendo es hidratándolo un poco. Porque está bastante deshidratado. Pero lo que dice usted es la alimentación para enterar. Eso no es de un momento a otro, eso es un proceso. Solo se hace en hospitales nacionales grandes. No se puede poner en esta vena, hay que hacerle un cateterismo, es decir, por el cuello ponerle un catéter de vaso central, porque eso suele ser, para que pase ese líquido tiene que ser una vena gruesa. Y se pone o aquí en la subclavia o en la yugular. Y por ese catéter es que se pasa la alimentación parenteral. Fíjate, aquí no, eso tiene que ser Rubens o Juan o algo así. Y todo depende de la evaluación y la valoración que hagan los especialistas allá. Si creen que de realidad va a ayudarle, entonces. Por eso yo no te puedo asegurar que se lo vayan a hacer, ¿no? Es mi opinión, pero ellos pueden tener otra evaluación, ¿no? ¿Cierto? Yo pienso que no está de más que lo lleven. ¿Sí? No. ¿Tranquilo, doctor? ¿Y tu hermano mayor? ¿Es él? No, es el tío. Deberían de platicar entre todos, ¿verdad? Entre hermanos y él. Si se puede pelear, hay que pelear. Por eso no. Yo creo que es la vida de Durman, y si todos lo quieren, hay que luchar por él, ¿verdad? Pero sí sería lo único.
incluso cuando tuvimos el otro muchacho, la última referencia es para allá. Pero sea la clínica más grande de aquí a Guatemala, nos cobren lo que cobren, cuando ya no hay, cuando ellos ya sientan que ya está fuera de sus manos, ya se van para Tulbe o para San Juan de Dios. Y ahí pues no cobran ni un centavo, más que solo los gastos de la persona que va a estar allá. Piénsalo tranquilo y como le dice, nosotros vamos a estar hasta donde ustedes estén, ¿verdad? Y vamos a ir donde ustedes vayan. No, yo aquí hasta no me voy a ir hasta que salga. Me imagino que el carro ya se fue o usted. No, yo aquí voy a poco.